Bueno, eh, buenas tardes, señores periodistas. Eh, gracias por estar aquí. Aquí agradecer. Hemos tenido esta reunión interesante con la bancada eh, del APRA. Hemos eh, tenido la oportunidad de estar con el presidente de la República haciendo un balance de, de lo que ha sido este primer año. Creo que hay temas que, que resaltar, pero quizás lo más importante es también las sugerencias que nos ha dado eh, la bancada en términos de lo que se puede trabajar eh, este segundo año. Hemos hablado temas de reactivación de la economía, hemos hablado de los temas también de reconstrucción. Un tema también importante, donde hemos suge eh, recibido sugerencias, tiene que ver con la seguridad ciudadana, uno de los temas más importantes para este gobierno, es una preocupación para la ciudadanía, y ver cómo podemos acelerar lo que ya se ha hecho en este primer año eh, de gobierno. Así que, sin más, agradecerles nuevamente esta, esta visita, y como siempre, el compromiso de trabajar conjuntamente por el bienestar del Perú. Eh, señores periodistas, el, el día de hoy, la célula parlamentaria prisa, invitación del gobierno, hemos venido a, a dos cosas que son importantes para el país. Primero, hemos dado una opinión acerca de este año de gestión del presidente Humala, del presidente Kuczynski, y qué propuestas podríamos alcanzar básicamente en los temas más sensibles y que están afectando no solamente el bolsillo de los más pobres del país, sino la tranquilidad de los peruanos. Hemos hablado del tema económico, qué hacer para poder impulsar el crecimiento económico. Eh, hemos hablado también del tema de seguridad ciudadana y el tema de empleo. En el tema del crecimiento económico eh, tenemos las cosas muy claras. Creo que el tema del destrave de estos cuatro proyectos que el gobierno se comprometió a hacerlo en este año. El, tanto el gasoducto del sur, la línea 2 del metro, Chinchero y la segunda etapa del aeropuerto Jorge Chávez, algunos de ellos tenían una reputación dudosa porque venían de ser entregados por el gobierno del señor Humala casi a dedo. Y han demostrado que la precisión que tienen los peruanos es que esto no ha sido suficiente para reactivar la economía, le hemos sugerido al presidente que hay un paquete de pequeños y medianos proyectos en todos los sectores que ya tienen expediente técnico, que están para ejecutarse y que rápidamente pueden incorporarse a la economía para reactivarla. Y también, como una reflexión, le hemos dicho al presidente que no es suficiente reducir tributos, y hablar de sobrecostos laborales cuando no se estimula la demanda del mercado interno. El, el presidente nos ha escuchado y también les hemos alcanzado sugerencias en materia de seguridad ciudadana en materia de la percepción que tenemos con relación a algunos de los problemas eh, más importantes que hago en el país. El tema de, la, de los algunos eh, elementos importantes que le alcanzamos al presidente, voy a dejar en, en uso de la palabra a mis colegas de la bancada y la verdad que ha sido una reunión muy sincera, fructífera y hemos ratificado y lo digo en este último día de mi gestión como vocero de la bancada, es que la bancada del partido Aprista está a disposición del país, del gobierno que lo está conduciendo. Vamos a dar todo nuestro apoyo sin condiciones en todo aquello que vaya en beneficio del país y que atienda el tema de la seguridad ciudadana, del empleo y del trabajo de la gente. Muchísimas gracias. Eh, quiero manifestarles que nos hemos referido al tema de la huelga de salud de la huelga del sector educación que también se ha hecho un importante atingencia a la desaceleración de la economía y con respecto a cómo encontró el gobierno de pedro pablo kuczynski cuando dejó el mandato el gobierno del señor oyanta humala hemos expresado la necesidad de destrabar grandes obras correcto pero también preocuparnos por los temas de pequeñas obras como las pistas y veredas como núcleos ejecutores entre otras situaciones. Al mismo tiempo, imprimirle más dinamismo en el proceso de la reconstrucción del norte del país que sufrió con motivo de las acciones del fenómeno del niño costero. Eh, otro tema que se trató ha sido de la adquisición de un buque Draga, que están revisando y que quedó también en un proceso a nivel de FONAFE. Y en otras circunstancias apoyaremos, le digo en mi condición de parlamentario y como secretario general de la APRA, Apoyaremos las iniciativas que traigan un corte de defensa de los derechos de los trabajadores y de las grandes mayorías. Muchas gracias, Muchas gracias señores periodistas, por su presencia. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.